de la vida, pero con él no pudieron. Dejaron pasar el tiempo y lo intentaron de nuevo, pero el plan les falló y cayó otro gatillero. Fidel Viveros Villa era un hombre muy valiente. Para quitarlo de en medio le pagaron a su gente. En el año 2012, 11 de julio corría, lo invitaron a una fiesta para matarlo ese día. Le tiraron por la espalda, de frente no se podía. El plan era muy perfecto, no les podía fallar. En ese rancho maldito, llamado El Camután, le dieron 5 balazos. Ya no se pudo salvar. Es cierto, compita. Bonito rancho El Capire, ya no te volveré a ver, pero te dejo a mis hijos para que los veas crecer. Vuela para Michoacán, palomita mensajera, dile a mi hermana mayor que me sepulte en mi tierra. Adiós mi madre querida, ya no me estés llorando. Yo ya me voy con mi padre porque ya me está esperando. Adiós toda mi familia, los que se estén acordando.